Hello, mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien Y bueno, en el video del día de hoy, como ya pudieron ver, les tengo DIYs de otoño Obviamente no me iba a quedar sin hacerles DIYs de esta temporada Que creo que es una de las que más me gustan del año Donde la casa se ve súper acogedora, súper bonita, huele todo rico Y también la moda, y te quieres ver acá todos los colores Nos quedan a blancas, a morenas, de, de todo Así que, pues, les tengo estos DIYs Mis favoritas son estas de aquí Que son estas calabazas blancas Que también, como que ya son medio invierno otoñales me encantaron creo que se ven súper elegantes súper chic son súper fáciles de hacer después les hice esta otra que es una calabaza con encaje que también se ve elegantísima yo vi esta idea en pinterest y me enamoré dije la tengo que hacer y les hice varias cosas y aparte les hice esta corona de otoño que creo que necesitaba un hermanito este bowl de otoño que les hice el año pasado. Que si no han visto ese video, se los dejo en la parte de aquí arriba y en la cajita de información, porque también me preguntan de repente mucho por este bowl. Así que, pues, de todas maneras, aunque lo haya hecho el año pasado, obviamente no lo iba yo a tirar. O sea, ya pasó un año y vean, está igualito, intacto, precioso, me encanta, lo amo. <laughs> Así que se los dejo en la parte de aquí arriba, pero bueno, basta ya y sin más, vamos a empezar. Bueno, mis amores, para este primer proyecto vamos a necesitar calabazas de diferentes tipos. Las mías son de plástico y las conseguí en Superama, pero si tú no vives en México, te voy a dejar algunas opciones por Amazon en la cajita de información pintura blanca y una esponjita encaje negro o del color que tú prefieras tachuelas plateadas o doradas y bueno simplemente vamos a empezar aquí a pintar nuestra calabaza. Yo la verdad le tuve que dar unas tres o cuatro manos porque pues el color era bastante fuerte, pero poco a poco la fui pintando y algo así fue como me quedó, ya muy blanquita, totalmente mate. Y en una tienda que se llama Fantasías Miguel compré este tipo de piedritas de plástico, más o menos de este tipo, y pues simplemente empecé a ponerlas de la forma que a mí se me hacían más bonitas, las empecé a pegar de esta manera y después empecé a decorar uno de los gajos, por así decir. Empecé a poner aquí todas estas piedritas de esta manera. Más o menos se los estoy mostrando por si lo quieren hacer igual que yo, pero aquí pues obviamente ya depende de ustedes. Lo pueden hacer con piedritas blancas o de cualquier otro color. Y pues algo así es como me quedó ya al último. Y después en la parte de arriba pues las coloqué así con pegamento también en la parte de arriba alrededor como si fuera una pequeña coronita. Y después rellené todo este espacio con las piedras más chiquitas. Y quedó algo más o menos así. La verdad es que creo que se ve precioso. Y como podemos ver en la parte de aquí abajo, simplemente le agregué un poquito más para que parezca que la escarcha está cayendo. Así que esta es nuestra primera calabaza congelada. Y hice lo mismo con estas otras dos pequeñitas. Simplemente las decoré de esta forma y quedaron algo más o menos así. Estas están en una tendencia tremenda. Así que les recomiendo que si les gustan las hagan. Se las van a chulear muchísimo. Y bueno, este es otro proyecto también con las tachuelas. Y en una de las Calabazas blancas pintadas, simplemente las empecé a poner así de esta manera en los gajitos alrededor y, pues, las empecé a poner así en palmaditas como para que se vieran derechitas y lo más bonitas posibles. La pueden hacer de esta manera o de plano, forrarla toda. Así es como queda el resultado final. Como pueden ver, se ve súper chic, súper cute. Es una de mis favoritas también. Para la calabaza de encaje, esto es lo más fácil. Simplemente recorté un cuadrito que cubriera toda mi calabaza. Le hice un hoyito en la parte de aquí arriba, como pueden ver del tronco. Y con un alfiler empecé a ajustarlo porque el pegamento es posible que se viera. Entonces preferí hacerlo con alfileres. Y después simplemente la envolví de esta manera. Y nada más es cuestión ya de empezar a poner los alfileres en la parte de abajo. Como pueden ver, en la parte de arriba se ve súper bonita. Ya toda parejita. Y como pueden ver aquí los alfileres se ven muy pocos, si quieren los pueden pintar de negro, yo la verdad no lo veo necesario porque los vamos a cubrir con un listón y pues simplemente en la parte de abajo me quedó algo más o menos así y pues ya solo es cuestión de cortar lo que sobra. Y me quedó algo más o menos así, hasta como una especie de basecita para que se pare. Y quedó aquí este hoyito un poquito grande. Así que simplemente tomé un poco de listón negro y le hice un moño de esta forma. Y la verdad es que se ve súper bonito, súper chic. Tal vez el listón se lo pueden hacer plateado o del color que ustedes quieran. La verdad es que se ve divino. Para la corona de otoño vamos a necesitar una rueda de unicel, esta también la compré en Fantasías Miguel, pintura acrílica, yo en este caso las elegí naranja o amarilla, algunas hojas de otoño naturales o de plástico, estas me sobraron de proyectos del año pasado, y pintura dorada o plateada, del color que tú quieras, y yo escogí estas letras que dicen fall, que en inglés significa otoño un poco de pegamento, algunos de estos pine cones que les llaman o piñitas y unas rondanitas naranjas y un poco de diamantina y por último este tipo de manta o tela así como de mallita y en este caso yo le elegí beige, pero tú puedes hacerla del color que tú quieras, así que simplemente empecé a pintar la rueda, aquí realmente no es importante que quede perfecta porque prácticamente la vamos a cubrir toda, solo enfócate en los bordes internos y externos para que no se vean blancos y una vez que esté seca pues tomé un pedacito de la tela como de malla, así de este ancho más o menos, y empecé a envolverla más o menos así, solamente de la parte de abajo, un poquito menos de la mitad, y pues nada más la empecé así como a envolver muy bonita, así como una especie como de mantita, como de bendita, muy bonita. Y esta también la fijé con silicón y se ve algo más o menos así, como más pachoncita. La verdad es que se ve súper bonita. Y ahora me fui a pintar las letras de madera. Yo elegí el color dorado, pero obviamente tú puedes hacerlas del color que tú quieras. Y también pinté tres hojas de estas de plástico en dorado para completar la corona. Y bueno, aquí no se ve mucho, pero les polvoré un poco de diamantina para que las letras tuvieran un poquito más de bling bling. Y bueno, ahora simplemente con alfileres, que se me hizo mucho más fácil que con pegamento, empecé a fijar las hojas como yo quería que quedaran estas verdes las puse abajo para que fueran las que se vieran un poco menos después puse estas naranjas que tienen obviamente un color precioso totalmente de otoño y encima le puse la dorada y ya abajo le puse esta otra que es un poquito más naranjosa y pues va a quedar algo más o menos así simplemente hice lo mismo en la parte de en medio y del lado así que me quedaron tres y algo así es como se ve ahora simplemente es cuestión de ponerle las letras solamente las puse con silicón la verdad esto es súper fácil simplemente las pones así como tú las quieras poner como se te hagan más bonitas y después le puse estos brillitos estas como lentejuelas grandotas en color naranja y creo que se ven súper bonitas le dan un toque muy muy lindo para finalizar el último toque fueron estas piñitas también las fijé con silicón como para que tuvieran un toque un poco Todavía más otoñal, y le puse tres en la parte de los centros de las hojas, y así es como queda la corona. Yo creo que se ve preciosa. Y bueno, el otoño no sería otoño sin que la casa huela delicioso, así que para eso compré otros de estas piñitas o pine cones, que les llaman en inglés. Compré unos cuatro y obviamente, si tú vives en algún lugar donde los puedas conseguir naturales, pues ve y recógelos, porque simplemente los tienes que poner en este tipo de charolitas para cupcakes. Yo puse estos cuatro y los metí al horno por una hora a 200 grados. Una vez que estuvieron, simplemente los saqué del horno y. Todavía cuando estén tibios, calientitos, los metí a esta bolsa Ziploc y simplemente le agregué unas gotitas de esencia de almendras porque no tenía de canela, pero eso no impidió que le agregara canela en polvo, <laughs> así que ahí tú le puedes agregar la esencia que tú quieras y les di una buena shakeada y los revolví bastante bien y los dejé unas dos horas para que se impregnaran. Ahora simplemente en una cajita donde le puse un fieltro abajo para que el aceite no se pase, le puse pues aquí ya las piñitas y lo decoré con algunas hojitas de otoño, le puse unas lucecitas por abajo y tan tan. Esto de verdad que les juro que va a hacer que su casa huela delicioso y nadie nunca jamás se quiera ir de ahí. <laughs> y bueno, para complementar el espacio como invernoso que hicieron todas estas calabazas, pues con las ramas que me sobraron de las hojas de otoño que tenía, pues simplemente la pinté de blanco con pintura en aerosol de esta manera y le esparcí un poquito de diamantina plateada para darle como este feeling escarchado <laughs> y ya que se secó pues me quedó algo más o menos así y después con una bolita de algodón pues empecé a hacer pequeñas bolitas de esta forma y pues nada más les puse un poquito de pegamento y las empecé a poner así como que al azar en las ramitas y quedó algo súper bonito se ve bastante otoñoso o invernoso y las puse nada más así en una jarrita de este tipo y le puse unas piedritas acá blancas transparentes, simplemente para que la detuvieran un poco y queda algo así. Este rincón, debo de confesarles que es mi favorito, se ve precioso. Y pues esto es como se ve ahorita mi setup para grabarles los videos. Me encantó, estoy enamoradísima de verdad de los proyectos. Estas calabazas blancas me volvieron loca. Cuéntenme aquí abajo, por favor, cuáles son sus favoritos y cuál es el que van a recrear. Y ya saben, mis amores, que si lo recrean, coméntenme y díganme en Facebook. Y bueno, mis amores, como pueden ver, son DIYs súper fáciles de hacer, pero su casa va a oler súper rico, se va a ver súper elegante, súper acogedora, todo otoñal y son cosas súper, súper fáciles de hacer. Como les comenté, como yo vivo en México, compré tanto estas calabazas como algunas de los materiales en Fantasías Miguel y en Superama. Pero si tú no vives en México, no te preocupes, te dejo algunas opciones en la cajita de información. Y por favor, mis amores, ya saben que a mí me encanta que cuando recrean algo que yo les enseñé, pues me lo manden por Facebook o por Instagram o por Twitter, no importa por donde sea, ustedes ustedes avísenme, Pau, mira qué momento me quedó y se me ocurrió esto y entonces y así y me encanta el chisme, ustedes ya lo saben. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy, si les gustó como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho y esténse muy pendientes porque ya viene Navidad y vienen muchas cosas, así que si no estás inscrito a mi canal, suscríbete de una vez porque te tengo muchísimas cosas para Navidad. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto. estar sola y hacer YouTube no está tan fácil, ¿eh? no está tan fácil.